Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí tenemos uno de estos carros. Este es un Chevy Malibu, este es un 2011. 2011 Chevy Malibu, 2008, 9, 10, 11, 12. El mismo procedimiento por si le quieres cambiar uno de los focos. Si se te quema un foco, aquí te voy a enseñar cómo lo vas a hacer de la forma más sencilla, ¿ok? Este foco no sale si no quitas varias cositas que vamos a estar quitando ahorita. Y lo vamos a hacer de la forma más rápida, forma más fácil, ¿verdad? Vamos a usar solamente un dado 10 y prácticamente eso sería todo. Mire, por aquí atrás es el foco, no tiene acceso. No hay acceso para este foco por la parte de atrás. Entonces hay que remover este bumper de enfrente. Usted puede decir, no, eso es mucho trabajo y todo eso. Está fácil. Quitar todos esos tornillos que estoy señalando aquí, mire. 10 milímetros, quitarlos todos. Quitar los clips. Oh, sí, tenemos que quitar los clips. Necesitamos un desarmador plano o un desarmador de esos de quitar los clips. De estos que miramos aquí, mire. Este mero. Ese es el que siempre usamos para quitar ese tipo de clips. Solamente los metemos entre medio y lo levantamos. Si los quitamos, mire qué fácil. De esta manera se puede ahorrar, porque para cambiar un poco de esto se cobra mínimo unos 80, 70 dólares. Nada más por cambiarlo. Parte el foco. Quitamos todos los dados 10, los tornillos son dado 10. Los quitamos para quitar la tapa de arriba. Bueno, recogemos todos los tornillos, quitamos. Así es la forma más fácil, amigos. Si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba. Estamos haciendo videos, siempre tratando de enseñarlo lo que hemos aprendido, lo poco que hemos aprendido, ya que en la mecánica, pues, se aprende cada día algo nuevo. Así que estamos tratando de enseñar para que usted se ahorre unos centavitos si usted lo logra hacer en casa, obviamente. Ok, entonces quitamos todo este plástico, mire. Lo hacemos aquí a un ladito. Ok, ahora quitamos aquí y tiene otro, otro clip. No, por aquí no tiene, nada más. Ahí se despega de aquí, mire. Aquí lo vamos a despegar y de aquí también. Pero aquí abajo, te lo voy a mostrar, parece que tiene un tornillo por aquí. Entonces ese tornillo hay que sacárselo. Aquí mero, mire. Tiene estos clips también de aquí que hay que quitárselos igual con este mismo. Lo vamos a quitar. Ahorita lo recogemos. Aquí abajo tiene otros tornillitos. Te los voy a mostrar dónde están esos tornillitos. Yo puedo levantar el carro, ¿verdad? Pero se puede hacer en el piso también fácilmente. Mira, aquí en este hoyito tiene el tornillo que parece que este no lo toca. Así, ahí está. Así que ahí está el tornillo. Pero ahí tiene un dado 10, igual un tornillo normal. Con un dado 10 se va a sacar ese. Una extensión de 3 pulgadas y listo. Aquí abajo, este pues de hecho ya no tiene los tornillos que pensaba yo que tenía acá, nada más tiene unos. Entonces estos tornillos hay que removérselos de aquí abajo, ¿verdad? Quitar los clips de aquí. E igual de este lado tiene otro tornillo, de ese lado el bumper que hay que quitárselo, igual 10 milímetros. Y de esa manera se va. Ok, entonces, mire, aquí ya tenemos tornillos quitados. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a jalarlo. De hecho, solamente vamos a hacer un lado. Vamos a bajar poquito este plástico y vamos a jalarlo. Mire qué fácil. Ahí está. Así es, simplemente va metido ahí. Aquí de la misma manera, lo jalamos. Y ahí se va desamblando. Mire. Aquí le quitamos igual lo mismo, lo jalamos. Y solito va. Mire qué bonito. Ahí está. Mire, ahí salió. Ahí tenemos el bumper. Así como está el bumper ahí, solamente de hacerlo poquito a un lado, ya podemos trabajar. Pero para que tenga más espacio, podemos bajarlo un poquito más, ¿verdad? El bumper.
bajarlo un poco más. Ahí no tiene nada ya que le estorbe. Pero ahí lo, usted ahí puede trabajar, te voy a mostrar dónde están los, dónde tiene los tornillos el foco o toda la calavera. Aquí mire. Mire, aquí tiene uno, igual 10 milímetros. Y aquí este, mire, aquí abajito, ahí se ve. Vamos a hacer un lado este. Creo que con una mano, pues obviamente yo no le puedo mostrar bien, pero aquí nada más le jalas con una mano y le sacan con esto. Mira, ahí está. Ahí está saliendo ese tornillo. Esos dos tornillos son los únicos que tiene este foco. Por eso hay que quitar el bumper, porque no hay acceso por otro lado para quitar esos tornillos y sacar todo el foco. Atrás, para sacar el puro foco, o sea, el puro foco, no hay acceso. Y bueno, se tiene que sacar, quitar toda la calavera. O todo el faro, como le llamen ustedes. Mira, ahí está, ahí sale bien fácil. Ahora aquí tenemos los dos focos, mire, tenemos todo el acceso aquí, todo el espacio para sacar esos focos. Muy fácil, y sin necesidad de tumbar todo el bumper hasta abajo. De hecho, los tornillos que tienen abajo se los puede dejar ahí. Los tornillos que tiene el bumper abajo no necesita quitárselos. Aquí está el foco, este solamente le amarro una media vuelta aquí, mire. Y ahí sale. Es algo que les quiero decir en esto, a veces estos focos no es el foco, sino es el cableado, el arnés que tiene ahí, los cablecitos, el conector y todo eso, es el que se quema a veces. Y a veces toca cambiar todo el arnés, ¿verdad? Entonces siempre es bueno darle un vistazo ahí. No vaya a ser que el arnés esté mal, que pongas el foco y sea el arnés el que está quemado. Ese siempre hay que darle un vistazo por ahí. Mire, a veces se quema este, se ve... También, mire, se ve quemado ahí. Se ve quemado este, ¿verdad? Y puede ser que el conector también esté quemado. Echarle un vistazo, si no hay que cambiárselo. Y sí, efectivamente, mire. Está quemado este conector. Y ahí se está generando el problema. Hay que cambiarlo todo desde allá. Voy a ver si lo consigo, pero de esa manera. Eso lo venden en las Auropar, así que usted lo puede buscar ahí. Gracias por ver este video. Si no, si ocupa el arnés, pues hay que cambiárselo. Y si no, pues solamente el foco. Este es, tiene un conector ahí. Mira, por ahí tiene un conector. Aquí está el otro. Aquí está el conector. Ese conector de ahí para atrás, o sea, de ahí para el foco. Todos esos cables de aquí, todos estos los venden, todo eso. Ok, que hay que ponérselo nuevo. Y listo. Gracias por ver este video. Espero se suscriba a mi canal. Ahí tenemos ya, mira, el foco conectado, ya está trabajando. Este conector lo trajo el cliente del Yonke, lo consiguió en el Yonke, es usado, pero sí estaba bueno, entonces ya se lo pusimos. Así que está listo, vamos a ponerlo solamente ahí. Esta liguita hay que quitársela porque el foco ya trae